Buenas noches, amigos. Estamos aquí en la Ciudad de México, nada más ni nada menos con Manuel Manso. ¿Quién no recuerda? Un crack, una leyenda del fútbol mexicano que dejó todo un legado en el fútbol de antaño. Manuel, es un gusto realmente que me permitas entrevistarte y empezar a platicar tus recuerdos y anécdotas durante tu brillante carrera de trayectoria que tuviste en el fútbol de antaño. Si gustas saludar al grupo, como te dije, recuerdos, ¿verdad? Adelante, Manuel. Sí, le quiero mandar un saludo a todos los recuerdos del fútbol de antaño, con mucho cariño, con mucho gusto. ¿Cómo fue tus inicios en el fútbol mexicano, Manuel? Por favor, platícanos lo que recuerdas, cómo te iniciaste en el profesionalismo. Un poquito antes de que tú me platicabas de ese torneo que tuviste un premio para ir a Brasil. ¿Nos quieres platicar, Manuel? Lo que pasa es que yo nací en una colonia futbolera. Era la colonia Aquiles Herrán, que está allá cerca del aeropuerto. Y ahí competíamos desde niños, con las famosas coladeritas. Y todo lo que hacíamos ahí, todo era de apuesta, no jugábamos gratis de nada, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que a mí me compraban zapatos de llanta, de esos que traían el dibujo de la llanta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que estaba pegado el cuero de la suela. Uh-huh. Estaba clavado, sí, no era ni cosido. Entonces, ahí me inicié en esa colonia. Primero, pues llegábamos ahí uno contra uno, luego dos contra dos, iba juntando la gente, y luego ya las retadoras, y había competencias de dominadas, de frontones con el pie en la pared, y era. Las retas también, ¿no? De 3 contra 3 o 4 contra 4. Sí, ya cuando se hacía de 5 ya lo hacíamos largo en la calle. Y luego apostando coca, la coca, ¿no? Que ganaba, escuchaba las cocas, ¿no? Sí, mínimo era el refresco. Pero yo lo que voy es que la mejor escuela que puede tener el jugador de fútbol, claro que ahora es muy difícil jugar en la calle, pero sí se pueden acondicionar espacios para que más o menos el jugador retome todo lo que, toda esa viveza que tuvo el jugador de antaño, ¿no? El jugador de los 70, ¿no? Esa chispa, esa habilidad, ese desequilibrio, ese gusto por jugar al fútbol, ¿no? Entonces yo creo que la calle a mí me dio muchas cosas, ¿no? Me dio viveza, te enseña a pensar, te enseña la reacción, te enseña a ver más allá de lo que a veces ves, ¿no? De la pura pelota, todo lo que es el entorno de jugar al fútbol, ¿no? Sí, y te enseña a pensar primero que los demás. Que sí, de esos jugadores ya no hay el día de hoy, ¿no? Un jugador que piensa primero, que ya sabe qué va a hacer con la pelota antes de recibirla, ¿no? Sí, sí, sí. Platícanos, pues, ¿cuál fue tu primer equipo profesionalmente, pues, Manuel? ¿Cómo fue la llegada? Yo te digo que yo jugué en el Torneo de los Barrios, que fue un torneo que organizaba el Heraldo de México. Y en ese primer torneo me gané yo un viaje a Brasil, no porque haya salido campeón, pero salí campeón goleador y de premio me llevaron con el equipo campeón a Brasil. Ahí viví una experiencia ahí que primero fui unos registros con Cruz Azul, luego firmé un contrato con León y yo, sí, es un problema. Yo debuté a los 16 años. Y ahora ahí me suspendieron un año por haber firmado con los dos. Vienen por mí a la colonia para irme a formar parte de la selección panamericana de Cali, Colombia, en el 71 y en el 72. Formo parte de esa selección de los Juegos Olímpicos. Yo metí casi todos los goles para la calificación de la Olimpiada, ¿no? Entonces, y antes de irme a la Olimpiada, nos fuimos ya varios contratados como profesionales, ¿no? Se fue Jesús Rico, Juan Manuel Álvarez Trejo. y yo los cuatro firmamos para el Atlético Español. Sí. En la selección también comentabas que también estuvo allá los paisano mío, a Rogelio Ruiz Vaquera, Lencho Reyes, que en paz descanse, sí, Chuy López. Pues, sí, no, es que les tocó aquella de los a la Villa Olímpica, de los terroristas. Sí, nos tocó el problema terrorista que hubo allá
Muris. Pero fíjate que con esa selección llegamos a hacer un grupo tan, tan compacto. Estaba el Pipo Blanco de Veracruz, estaba el Durito Barba de Guadalajara, Martín del Campo, y Alejandro Peña, David Regalado. Había gente de diferentes partes de la República. Y logramos hacer un equipo, se puede decir que éramos como una familia, porque en ese tiempo no había ningún interés creado, no había dinero de por medio, no había nada, y sí, era el gusto de poder llegar, ¿no? Uh-huh. Y vivimos como una familia ahí, nos defendíamos, nos cuidábamos unos con otros, y siempre estuvimos ahí. Quisieron meternos profesionales ya cuando calificamos para, para los Juegos Olímpicos, y no, nunca, nunca dejamos que nos metieran a nadie. Y fuimos prácticamente casi toda esa selección que se preparó, que llegamos como amateurs, y logramos un quinto lugar en Juegos Olímpicos, donde en aquel tiempo todavía la competencia era muy desleal, porque jugábamos contra equipos comunistas que tenían 10 años jugando juntos, igual te jugaban un mundial que era una olimpiada, y nosotros pues, puros jóvenes, ¿no? ¿Recuerdas a quién les ganaron en esa olimpiada, hermano? Nosotros nos tocó Sudán, Birmania, las dos Alemanias, nada más que la Alemania comunista, ese venía con profesionales, bueno, con jugadores que traían 10 años jugando juntos, ¿no? Y la otra Alemania, pues era más o menos parejo ahí, con él nos empatamos. Le ganamos a Birmania, le ganamos a Sudán. Y luego en la siguiente ronda nos tocó Rusia, nos tocó Hungría. Y ese era el tipo de competencia que enfrentaba, ¿no? Jugadores ya con mucha experiencia, ¿no? Sí. Cuando regresan de la Olimpiada, ya fueron cuando casi toda la mayoría de ese equipo se integró a los equipos cuando los contrataron, ¿verdad? Pero el Atlético Español fueron varios, ¿no? Fueron cuatro. Pues ya estaba en Pumas, el Lirito Barba estaba en el Jalisco. Vaquera en Torreón. Chil López y Loncho Reyes, ¿eh? Pipo Blanco en Veracruz. Martín del Campo en el Atlas. En fin, casi toda esa camada, todos jugamos en primera división. ¿Tu debut en primera división? Platícanos, por favor. Pues me tocó debutar contra el Atlante. Contra el Atlante. Sí. Y te levantaste en Guama. A Guama, sí. Ganamos ese partido 1-0 con ese gol. Sí. Nada más que ahí yo tuve problemas porque a mí me quisieron hacer en el medio de contención y yo nunca tuve características defensivas porque... Yo inicié como centro delantero y ya luego me tiraron para atrás como 10. Entonces yo no sabía defender, ¿no? Yo siempre mi función fue de medio campo para adelante, atacar, ¿no? Sí. Y con el Atlético Español estuve pues, más de 3 torneos, ¿no? ¿Y llegaron a las finales en ese torneo? Con Atlético Español llegamos a la final. ¿Contra quién les tocó las finales? Contra Cruz Azul. Nada más que dicen las malas lenguas que ese partido del arbitraje estaba muy, muy arreglado. Sí. Nos hicieron 2 goles en offside. Y era muy difícil que nos ganaran en ese tiempo, porque traíamos un equipo que te metía 3-4 goles por partido. Estaba Muñante, estaba Brandón, estaba Benito Pardo, Rodríguez Vega, estaba yo, estaba Álvarez, Trejo, Rico. Tomás Gol también estaba. Fíjate la banca que era, en la banca estaba Tomás Gol. El Corey Ciordi, el Vaquero Cisnero, Gómez Junco, ¿no? Era la banca que teníamos. Sí, claro. O sea, ya te imaginarás el plantel que ¿Algún gol que, bueno, aparte de tu de que notaste el Guama tu debut, otro gol que recuerdas en esos partidos que tal vez de finales que fue muy emotivo? No, yo tuve. A mí me gustaba hacer goles de esos. Como decíamos, de caché, ¿no? Sí. Cuando no estaba para hacer un gol de ese nivel, a lo mejor la ponía yo a la asistencia para que la metiera el otro. Sí. Anotaste un gol en Torreón en San Isidro, contra Laguna. No estabas pues tú jugando de principio. Hice 2 goles ahí ese día, uno de tiro de castigo y el otro de medio campo.
medio campo. ¿Quién era? No era vaquero, portero. Gato Chávez. Gato Chávez. Sí, ese también. Ya falleció también, ¿verdad? Sí, ya falleció Gato Chávez. Gato Chávez estuvo conmigo en Tigres. Sí. Bueno, ahí vamos a, después del Atlético Español, ¿qué viene? ¿A dónde te vas, mamá? Después me voy a Chivas. A Chivas. También ahí, bueno. Chivas viene por mí. Yo en ese tiempo era el jugador más caro. Sí. Y me fui a Guadalajara. Y y empecé, ¿no? Porque pues ahí en la colonia donde yo me inicié desde chico, pues todos los equipos se llamaban Guadalajara, la infantil, juvenil, la primera, todos éramos Guadalajara. Uh-huh. Entonces, pues era el equipo de uno, ¿no? Las Chivas. Y luego, compartimos unos recuerdos ahí, pues ya te tocaba el Chivas América, el clásico. ¿Tú recuerdas algunos de esos partidos que tuviste contra la América? Que yo en ese tiempo ya empezaba yo a tener problemas de alcoholismo. Uh-huh. Entonces, cuando yo fui a Guadalajara, empezó a acrecentarse más el problema. Uh-huh. Y yo la primera etapa que estuve en Chivas, porque estuve dos etapas, la primera etapa que estuve, pues no, ya me había rebasado el problema. Entonces ya no tenía yo el control, ya empezaba yo a tomar y sabía cuándo empezaba, pero no sabía cuándo iba a parar. Faltaban los entrenamientos, era una serie de disciplinas, ¿no? Que esa primera etapa le quedé muy mal a la gente de Guadalajara. Pero yo creo que también aún así, con tu problema que tenías, muchas veces los entrenadores sabían de tu calidad, sabían de tu, pues sí, de tu buen fútbol, de que tú podías definir un partido, que podías ayudarlos aunque sea poco. Y yo creo que pues muchos de los entrenadores que te tocaron, pues te ayudaban, te permitían jugar, ¿no? También. Yo tuve entrenadores que me llegaron a decir, mira, a mí no me importa lo que hagas, a mí con que le ganes el partido, a mí no me importa. Entonces, me fomentaban en lugar de, bueno, como uno nunca tuvo una guía, llegas de la nada y te enfrentas a todo eso, te vuelves loco. El asunto es que les quedé mal ahí en Chivas y todavía les di la calificación porque jugamos contra el León y el que perdiera ahí quedaba fuera de la liguilla. Y todavía ahí estábamos con 9 porque habían echado a 2 de nosotros. Sí. Y en un tiro de esquina bajé la pelota ahí, les hice un despapalle y metí el gol. Con ese gol calificamos para la liguilla. Sí, qué loco. ¿Ya en la liguilla cómo les fue la liguilla? ¿Sabes? Pues ya en la liguilla ya nos costó un poco de trabajo porque yo creo que a mí me tocó una de las etapas un poquito difíciles del Guadalajara. ¿Sí? Donde nos costaba mucho trabajo, ¿no? Me tocó con el Willy, me tocó con Pedro Damián, con Pedro Herrada, el Coco Rodríguez, el Pillitos Torres, el Pérez Cáceres, el Nene Sapiae, Toño Zamora. ¿No está Cruz Chavarría? Sí, Toño Zamora, el Cruz Chavarría, el Toto Cárdenas, los Diablos Peralta. Pues eran muy buenos jugadores, todos ellos también. Pero ahí se prestó más para la fiesta que para otra cosa. Sí. Hugo Díaz también, el Snoopy Pérez. Sí. O sea, pero había mucho desorden. Uh-huh. Había mucho desorden y por eso no llegó a cuajar bien el equipo también. Uh-huh. ¿Algún partido que recuerdes allí que haya tenido, pues, que te venga a la mente? Ahí yo, jugando en el Azteca, Chivas Cruz Azul, le hice yo un gol de cabeza a Miguel Marín, un gol de cabeza de afuera del área grande. ¿Afuera del área grande? Porque me tira precisamente Coruña Chavarría, saca un centro bien fuerte y voy yo a encontrar la pelota, la prendí con la mera frente así, me salió al mero ángulo, de afuera del área, o sea, como si hubiera pateado. Y ese fue un gol fuerte, importante. Sí. Ahí choqué con Alberto Quintano. De esos goles rodillas que te dan luego en el muslo que se enfría y se te empieza a dormir. La dormilona le llaman eso. Sí. Y ya nada más jugué un ratito y ya se me empezó a entumir la pierna y ya no pude. ¿Qué vino después de Chivas, Manuel? ¿Qué? ¿Qué vino después de Chivas? Después de Chivas me fui a Pumas. ¿A Pumas? Pues ahí también te encontraste con pura estrella, ¿no? Con pero ahí yo ya iba con el problema muy grave.
Entonces a mí me tocó, todavía José Antonio Roca me hablaba y me decía, ya, aliviánate, yo te quiero llevar al mundial. Yo debí de haber jugado 4 mundiales y no jugué ninguno. Y Roca me hablaba, paz, descanse, y me decía, ya, aliviánate, yo te quiero llevar al mundial. Fácil hubiera sido el mundial de Argentina 78, ¿no? Fácil. Sí, hubiera, y como no se calificó para el de Haití también, sí, también. Ese era otro también. Veo el de España 82, y el de México 86. Todavía te alcanzaba ahí con Tomás Boy. Ahí ya estaba yo bien, pero ahí yo tuve un problema en Pumas con el presidente, con el ingeniero Aguilar Álvarez. Él, después de que salimos campeones al siguiente torneo, nos eliminó Tigres ahí en Seúl. Teníamos que ganar para calificar y quedamos fuera. Entonces entró el ingeniero al vestidor y empezó a con peladeces ahí a mentarle hasta la madre. Uno por uno iba agarrando. Y hubo uno que en ese tiempo se andaba divorciando, el Tuca. Y el Tuca lo empezó a insultar muy, muy fuerte. Y el Tuca, ¿sabes qué fue? Lo puso, agachó la cabeza. Nadie le dijo nada. Cuando vino conmigo, yo me levanté y dije nada. A mí ya mucho tiempo me humillaron cuando anduve de borracho, yo no estoy borracho, y así que hablen con respeto. Se sacó los lentes el ingeniero, y él iba yo a pegar. Ya los muchachos me agarraron, tranquilo, menor. Y eso me dejó fuera del mundial, porque luego ellos agarraron la selección. ¿Quién estaba en ese equipo, Pumas, que te acuerdas? De parte del Tuca, ¿quién más estaba ahí? Eso fue en el 78. En el 78, estaba Caviño todavía. Estaba Muñante. No, Spencer ya sabía. Estaba Muñante. ¿Cándido? Estaba Cándido. Estaba Enrique López Arce, ¿no? Empezaba López Arce. Estaba Negrete. Estaba... ¿quién más? Jorge Paulino, Pablo Luna, Paloma López, Mejía no, ya se había retirado, ya era secretario técnico. No, tantos recuerdos de esos Pumas también, Manuel, porque bueno, yo recuerdo creo que la mejor época de Pumas fue en el 80-81. Cuando yo me voy a Estados Unidos, andaba yo ahí ya tocando fondo. Y todavía llegué yo a Estados Unidos y aún así era yo titular. ¿Con cuál equipo allí? Con los Huracanes de Houston. Y estaba, había ingleses, alemanes, uruguayos, brasileños, argentinos, había de todo. Yo era titular. Y chupaba diario, sí. Tomaba. Me hice amigo de uno, de un uruguayo que tenía, era gerente de un restaurante mexicano. El chef era mexicano, iba yo diario ahí, me daban de chupar y todo, y ahí me la pasaba. Entonces, cuando regreso de allá, yo tuve un accidente muy fuerte de la columna. En ese tiempo allá en Houston me aventé un clavado en la alberca, me pegué en la cabeza, y se me paralizó todo el cuerpo, ya no pude mover nada. Estuve 4 minutos abajo del agua. Entonces me sacaron y me llevaron al hospital y me operaron de la columna, se me habían astillado 2 vértebras. Muchos decían que ya no iba a volver a jugar. Sí. Y ahí fue cuando dejé de tomar. Sí. Dejé de tomar, empecé a entrenar bien, empecé a dedicarme, regresé a Pumas, porque Pumas era el dueño de mi carta. Y faltaban 8 días para el cierre de registros. Yo había entrenado como nunca, me había preparado como nunca y al final me dicen que no me iba a quedar. Ya tenía yo como 8 meses sin tomar. Y estuve a punto de volver a caer. Pero me habló Nacho Matus, el periodista de Restos. Y ya le platiqué y todo. Me dijo, no la vayas a regar, déjame hablar con mi loco para que te vayas a Chivas. Y hablé con don Carlos. Y me dijo don Carlos, no, yo siempre había querido trabajar con usted, yo lo voy a traer para acá. Los directivos no querían, por todo el despapalle que ya había hecho ya. El asunto es que
que me... Ya don Carlos ahí se aferró y me llevó. Faltaban 10 partidos para terminar el torneo. Y, y en 10 partidos metí 9 goles. ¿Toda la gente se iba a este? No, y me dijo, no, pero casi pagué yo por ir a jugar en ese tiempo. Entonces me dicen, no, pues queremos ofrecerte 2 años de contrato, porque ya no tomaba yo y andaba yo bien. Y primero pues no querían, y después ya me ofrecieron 2 años de contrato. Me quería América, me quería Cruz Azul, me quería el Atlante. Y Pumas también me quería otra vez. No, nos equivocamos contigo. Entonces yo quise regresarme al DF porque aquí yo tuve que llegar a doble A para que me llevara. Entonces ahí me quedé en doble A. Y y por eso me quise regresar, porque acá estaba la gente que me estaba ayudando, ¿no? Sí, ya yo iba yo para un año sin tomar, entonces yo no quiero caer otra vez, ¿no? Nomás dice, pero si ahora los de Pumas quieren, les va a costar tanto. ¿Y volviste con Pumas, ¿no? Sí, salimos campeones ese año. Entonces, regresaste, con Pumas tuviste 2 veces y con Chivas 2 veces tuviste. Sí. Y con Tigres y el equipo de Estados Unidos. Y en Pumas salimos campeones ese año. Yo en esa liguilla hice 6 goles. Hugo Sánchez hizo 2. Yo hice 6. ¿A quién le ganaron la final? A Cruz Azul. A Cruz Azul. Y le quedamos, 4-2 global. Habíamos perdido el primer partido de la Azteca 1-0. Y el segundo partido da la charla táctica Bora. Y ya lo sacamos y les empiezo a decir, ¿saben qué? Que si vamos a jugar con el primer partido, porque nos está haciendo el mismo planteamiento, vamos a apretar a Cruz Azul, no hay que dejarlos que salgan jugando porque ellos te duermen. Nos empezamos a apretar y a los 27 minutos íbamos 3-0. Salimos campeones, pero yo hice 6 goles en la liguilla. Y todos los goles de puntos, ¿eh? ¿Y no te tocó Citlali a ti por esa buena actuación que tuviste? No, fuimos a los Citlales, porque pues, hicimos un temporadón ahí. El equipo hizo más goles, el menos goleado. El equipo, fuimos campeones de Liga, de CONCACAF, de la Interamericana. Le ganamos al Nacional de Montevideo. Todo. Lo ganamos todo. Y llegamos a la entrega de Citlales y empiezan ahí que a darle a fulanito de no sé dónde y que al otro. No sé, y el rector dijo, ¿saben qué? Déjenos con sus trofeos de hombros. Nos salimos de la entrega de Citlales. ¿Y no solo no juegas carga ahí de Televisa por ese? No, nos salimos, vámonos. Sí. Porque Puma estaba con TV Azteca. Sí. Entonces pues empezaban a promocionar, como lo manejan siempre, ¿no? Promocionar a los jugadores para venderlos a otro lado. Manuel, ese famoso gol en el Maracaná, con la selección que jugó contra Brasil, platícanos un poco de esa selección, quién estaba ahí, cómo fue ese golazo que aventaste ahí con el que se le empató a Brasil, creo, ¿no? Fue ese resultado. Sí, ahí no, era mi primera selección mayor, fue a los 2 años de. Yo había jugado 2 años antes como amateur en el Maracaná y regresé ya como profesional a los 2 años. Sí. Y me tocó la selección de Brasil, de lo que era Brasil. Sí, Brasil, de Pelé, ¿no? Gerson Toscano. No, Pelé ya no, se acaba de retirar Pelé. Estaba Rivelino, estaba Jairzinho, estaba... Carlos Alberto. Carlos Alberto, sí. Mariño. Clodoaldo, Paulo César. La que fue al Mundial de Alemania, ¿no? Esa no, pues sí. No, fue... no, la que jugó el Mundial de acá y mal, sí, la que fue al Mundial de Alemania. Sí, porque aquí en México estaba jugó sí. Pelé. Sí, sí, pues esa fue la que, pero había un 70% de los chavales campeones del mundo acá. Sí. Y y no, pues eran jugadores que uno admiraba, ¿no? Sí, cómo no, sí. Entonces llegas a Maracaná y ahí empiezas a saludarlos. Y, Yo en mi cabeza pasaba, bueno, yo soy más fuerte que estos güeyes. Y creo que ese partido lo tengo por ahí grabado.
y de repente digo, puta, pues yo creo que me equivoqué de playera, porque ahí de repente les dimos toque. Sí. ¿Quién era la media que te acompañó a este partido que recuerdas? Estaba Toño de la Torre, Juanito González, uno de Monterrey. Ah, sí, era Juanito González. Estaba Paco Solís. Estaba Popeye Trujillo, estaba el Guama Puentes. Estaba Gustavo Peña todavía, Lalo Ramos, sí, Sánchez Galindo, pues sí, también. Estaba el Cocodrilo Valdés, Rubén Aguián, en paz descanse. Y y me tocó meter el gol de cabeza ahí de Sánchez Galindo, hizo un tiro centro, le pegó fortísimo la pelota y pues me tuve que aventar el palomita ahí para encontrar la pelota y la metí al otro palo, al Leao. Me soñaba. Hubo otras dos jugadas que a Borja también iba, lo dejé solo con el portero, que ya sabes que Borja. De repente parecía que traían los zapatos al revés. Sí, entonces, pues, fue una experiencia bonita, ¿no? Porque. De toda tu trayectoria futbolística, ¿cuál consideras que ha sido el partido, ya sea internacional o aquí en la Liga de México, que más que anotaste tres goles o no sé? ¿Qué tú recuerdas? Toda tu trayectoria. El mejor gol que metí fue ese gol que metí en Torreón. En Torreón, en la cancha. Sí, porque iba yo crudo. Y me dice Walter, que era el técnico, calienta que vas a entrar. Imagínate, estábamos a 38 grados. Yo traía el pants negro del Atlético, que era de lana, y tenía frío. Me dice, calienta que vas a entrar, íbamos perdiendo 2-1. Y le digo, o caliento o juego, porque no me alcanza para las dos cosas. Y dice, bueno, vas a entrar. Y entro y entré como a los 8 minutos, 9 minutos del segundo tiempo. Y de repente, como a los 15 minutos, un tiro de castigo, la agarro, la chanfleo, gol, 2-2. Y como a los otros 10 minutos estaba Rodríguez Jara, ¿te acuerdas de Rodríguez Jara? Sí, claro, sí, sí. Que era lateral. También jugó en la Laguna también. Por eso. Ahí, así de contrario tenía. Sí. Uh-huh. Y él agarra en el área grande afuera y lo estaba presionando Eugenio Rivas. Uh-huh. Entonces ya ves que Rodríguez Jara te pintaba y te volvía a pintar. Y sale el gato a pedírsela ahí afuera del área, ahí a la orilla del área grande. Y lo finta y no se la da, y se da la vuelta y despeja. Y justo ahí estaba yo volviendo el estómago. Porque me empezaron a dar náuseas. Y empecé a hacer como si me estuviera amarrando el zapato. Y empecé a volver el estómago. Pero nunca perdí de vista la pelota. Viene la pelota y como venía la agarré de ahí, con la izquierda. Y la pelota se fue directo, estaba yo en el círculo central, la pelota se fue directa a la red, no tocó ni el piso ni nada, directa a la red, y el gato Chávez regresó por ella, no llegó. 3-2. Yo sí, con mucha gente ahí de la comarca de paisanos míos, pues recordar ese juego, que yo sí lo recuerdo, que yo tenía 10, 12 años, y cómo no, pues ese colazo que metiste en la cancha. Pues tanto recuerdo, Manuel, que. Y yo nomás quiero ahorita recalcar una cosa, ¿verdad? Que. Pues es muy loable, es muy que tú reconozcas, bueno, los problemas que tuviste de alcoholismo y todo, porque bueno, pues esto sirve para que mucha gente, ¿verdad?, que está en el grupo, porque o sea, son más de 100,000 gente, ¿verdad?, que vean tu testimonio, que pues sí se puede, ¿verdad?, cuando la persona ya decide cortar por todo lo que estaba haciendo daño, pues se puede, con ayuda, como tú dijiste, que tuviste de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Sí, mira, yo cuando empecé a dejar de beber, a mí me nació y dije, voy a abrir un grupo. Entonces empecé a abrir un grupo donde había sesiones, pero luego te das cuenta de que llega gente ya muy mal, gente que lo perdió todo, gente que tuvo que tocar fondo, y gente que pues necesitaba a veces que alguien les echara la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese primer grupo que abrí, lo hice con le llamamos anexo. Les empecé a brindar ahí donde quedarse, comida, y les empezó a funcionar. Entonces a los 3-4 meses veías a la gente cómo había llegado y
y cómo empezaba a rehabilitarse, ¿no? Uh-huh. Y cómo de repente te decían, no, pues muchas gracias, no, no me des las gracias, tienes que hacer lo mismo tú con otro. Sí, 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 sí. Entonces, ya determinado tiempo se integraba nuevamente a la sociedad y empezaban a retomar sus vidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa fue una labor así de lleno, porque empecé con alcohólicos. De 9 gente, de 10 gentes que llegaban, 9 eran alcohólicos y un drogadicto en aquel tiempo. Y ya después cambió todo, porque ya después eran 9 drogadictos y un alcohólico. Entonces, puros chamacos y niños y ya con problemas de adicción. Entonces empezó a funcionar todo lo que manejé y fueron 40 años de entregarme. Todavía tengo un albergue en Saltillo. Entonces eso... Ya dejé de hacer muchísimas cosas personales, porque esto es como la mafia, ¿no? Me metí, ya no pude salir. Pero te da una satisfacción porque dices, a lo mejor dejé de ganar muchísimo dinero, ¿no? Pero con la satisfacción que te queda, el saber que pudiste ayudar a mucha gente a salir adelante, que muchas familias recuperaron la paz, la tranquilidad, todo eso, pues que no lo compras con nada, ¿no? Me imagino que en todos estos años que tú has hecho esa labor, pues hay mucha gente que te ha buscado, que te ha encontrado para darte las gracias, para hacerte saber pues que gracias a la labor que tú has hecho, pues ellos han recuperado como que su vida, han recuperado sus valores. No, porque mucha gente de ellos ha seguido la cadena. Sí, ha seguido la cadena, han abierto grupos, ya esto se extendió, ¿no? Sí. Ya cuando estaban con 2-3 años de recuperación, empezaron a abrir sus grupos y hacer el trabajo, ¿no? Entonces se hizo una cadena muy importante durante todos estos años. Sí. Y que la gente ahí está, ¿no? Y eso te da satisfacción que los ves y con el simple hecho de verlos que están bien. Sí. Ya con eso te sientes bien tú también, ¿no? Una pregunta que se me ocurre así ya para casi terminando, ¿no? ¿Quién de todos los porteros era tu cliente? Que tú le andaste a varios goles. ¿Qué tú sabes que? El Gato Marín. ¿El Gato Marín? Sí. Y nada más que nunca se me hizo agarrarlo afuera, ¿eh? Porque siempre que llevaba yo la pelota, cuando la agarraba, se tiraba para atrásito, porque ya este me va a agarrar, sabía que lo andaba yo cazando, ¿no? Sí, ¿no? ¿Recuerdas algún partido que has anotado 3, 4 goles o más? Y en un partido que has anotado bastantes goles. Pues mira que a mí no me daba por ser goleador, pero bueno, sí me daba por meter goles bonitos, ¿no? Por ejemplo, en Tigres me divertí yo mucho jugando al fútbol, porque ahí jugamos juntos Tomás y yo. Yo cuando llegué ahí a Tomás lo tenían fuera ya, ¿eh? Entonces me llamaron a mí porque para llegar en lugar de Tomás. Entonces el entrenador era José Chegoyen, un uruguayo que era su primer año aquí. Sí. Entonces me pregunta, cuando yo llego allá a Monterrey, me pregunta, oiga, ¿cómo ve usted a Tomás Boy? Me han dicho que es mala persona, fíjate nada más. Pero bueno, pues no sé para qué lo quiera, ¿no? Si lo quiere para vivir con usted, pues no sé cómo le vaya, ¿no? Pero si lo quiere para jugar, le va a ayudar mucho. Entonces, se quedó Tomás. Y yo hablé con él y se lo dije, mira, porque Tomás de primero jugó como extremo, pero estaba muñante. Muñante era otro rollo. Sí, y luego se tiró para atrás y estaba uno, ¿no? Entonces, yo se lo dije ahí, mira, yo no te vengo a quitar nada. Tú ya hiciste aquí trayectoria, te ganaste un lugar con la gente, que pues, te lo ganaste a pulso. Yo vengo aquí a jugar, vengo a divertirme, vengo a charlar. Vamos a divertirnos. Si quieres, tú juegas atrás de 10, o yo, como tú quieras. Si quieres, yo juego de 9, que donde quieras. Y jugué de 9 y de repente cuando empezaban a meter la pierna fuerte, ya es que Tomás de repente ya no le gustaban los... Entonces ya nos cambiábamos. Y yo llegué 7 partidos suspendido a Tigres, porque el último partido que jugué con Pumas, me expulsaron, estábamos jugando contra Huastepec y era un partido ahí medio raro también.
Entonces me echan y insulté al árbitro y yo le iba yo a pegar y me echaron 7 partidos. Entonces llegué a Tigres con 7 partidos de suspensión. Uh-huh. Y cuando empiezo a jugar en ese torneo hice 14 goles en Tigres. Uh-huh. Tomás hizo 8. Uh-huh. Hice 14 goles en ese torneo. ¿Cuál fue entonces tu último equipo ya en posición? Atlante, yo me retiré del Atlante. ¿Fue cuando, ¿no fue cuando el IMSS tenía el Atlante? No, ahí todo el mundo quería el Atlante, porque ahí sí, estaba la verdad. A mí cuando me fui al Atlante, era del departamento del Distrito Federal, que luego lo compró Toño García. Sí. Uh-huh. Y ahí me retiré. Uh-huh. ¿Te tocó alguna bronca, Manuel, que te recuerdas que así, que sí hubo trompados ahí contra cualquier equipo? Que así a que mí me tocó una bronca directa con Cornero una vez que jugamos Pumas Cruz Azul en un partido normal de liga. Sí. Porque él le metió una patada a Luis Flores. Uh-huh. Y Luis Flores empezaba. Entonces le digo yo, y no seas, no seas cabrón, no lo vas a lastimar. Uh-huh. Me dice, pinche borracho. Entonces, y yo ya no tomaba. Uh-huh. Y pues sí, supo por dónde me agarró. Uh-huh. Y lo aventé y me aventó. Y el árbitro me dice, alota, te voy a echar, macho. Uh-huh. Y supo que por ahí me agarraba. Y íbamos perdiendo 1-0 esa vez. Uh-huh. Ya estaba por terminar el primer tiempo. Uh-huh. Y en un tiro de esquina ahí también nos pusimos de palabras y otra vez. Uh-huh. Y ahí el árbitro me dice, segunda amarilla y te vas. Y le echó y lo correteé, dije, no, pues este me lo llevo. Se lo echó a correr, lo correteé y le metí un derechazo y ahí se armó la bronca. Sí, me puse como loco, cara. Le pedí a Cornero y le pedí a Mendizábal. Y ya los otros decían, llámanos, tranquilo. Lugo, Mario Medina. Oye, y de los defensas que encontrabas pues en los partidos, ¿quién era un duro que tú sentías que pues, pegaba de más o que hacía cosas para evitar que hicieras tu juego? No, había volantes de contención que los mandaban a pegarte. Sí. Estaba Gustavo León, uno de América. Sí, que sí. Puebla también jugó el uruguayo. Pero a veces lo volvías loco, ¿no? Porque intentaba darte de patadas y a la primera marcaba a Pablo y agarraba yo la pelota con la mano. Le decía, toma, güey, agárrala que sea con la mano, porque no daba pegada con el pie, lo ponías loco, ¿no? Sí. Entonces llegó un momento que dije yo, no, pues antes de que me peguen, les voy a dar yo primero. Y esa fue la mecánica que agarré y ya. Ya la pensaban para meterse con uno, ¿no? Pero sí, había en aquel tiempo, estaba Gisleno Medina, el Perico González, Mejía Barón, Sanabria, el Nene Sapiae, Bonifacinho, Rafael Alves, Arida Silva, no, pero Alves era técnico. ¿Era técnico? Carlos Gómez, Los Razo. Y antes de ellos, bueno, ahí también los Loza, los Arias. Sí, los Loza también, sí, también los Loza. Ahí estaba el Chino Estrada. Sí, como no, también está en el grupo también. Es que si te pones, a mí me dicen luego, oye, ¿quién fue mejor, tú o fulano? Mira, ¿para qué las comparaciones? Eso de comparar es muy difícil porque nuestro fútbol tiene una historia. Sí. Una historia que la fueron haciendo grandes equipos, grandes jugadores. Y no te cansas de nombrar varios, muchos jugadores que eran excepcionales. Sí, pues uno recuerda, por ejemplo, así de los extranjeros delanteros que de esa época, pues Carlos Felipe Rossi, Cabino, Gregor Lato, que también llegó. Todos los equipos traían mínimo 5 jugadores de talento. 5 jugadores buenísimos. Uh-huh. Y la gente decía, vamos a ver a fulano, a sultano, mañana. Ya sabían quién iba a jugar sin tanta publicidad, que no había tanta publicidad. Cuando hablamos anteriormente te comenté que yo recuerdo mucho una ocasión que fui a Monterrey un lunes, me acuerdo bien, porque mi primo y mamá fuimos de ahí a Monterrey, fuimos a ver la cancha del universitario. Y tú andabas ahí corriendo a la 1 de la tarde, ahí en tú solo, no había nadie, estabas solo en el estadio. Y tú nomás traías short y con tus shoes pues corriendo alrededor de la cancha. Solazo que estaba haciendo y tú se veía que estabas sudado. No sé si te mandarían por castigo o algo, pero me acuerdo mucho de... No, yo después de que dejé de tomar ya no di... Ya
cambiamos, dice. Cambié totalmente mi mentalidad, me volví otro, ¿no? Entonces, pero sí en Tigres me divertí yo mucho jugando ese año que estuve en Tigres. Sí, buen equipo. No, te agradezco mucho que nos hayas permitido patear contigo, tus recuerdos, tus anécdotas, y sobre todo pues ya de que nos compartas tu vivencia que tuviste con el alcoholismo, y que ojalá que la gente lo tome como un mensaje positivo, de que, sí, mira, yo hice este libro que se llama Infierno y Gloria de un Futbolista. Sí, sí, sí. Aquí trae toda la experiencia, sí, 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 pues de mi vida, ¿no? Cómo empecé a jugar, cómo empecé con el problema del alcoholismo, sí, 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 todo lo que uno tiene que vivir, lo que uno tiene que sufrir, porque sufre uno mucho. Sí, sí, sí. Y de repente, ¿sabes? Sientes que no sales, y de repente sientes que te vuelves loco, y de repente ganas mucho y luego lo pierdes todo, y luego no sabes cómo empezar. O sea, otro. Entonces, yo creo que solamente Dios sabe por qué manda esas cosas a gente que puede soportarlas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tuve esa bendición. Ahora lo veo así, ¿no? Una bendición para mí poder vivir todo eso y tener el fútbol como pues ahora sí como gancho para poder hacer la otra labor muy bien, ¿no? Sí, es que bueno, me ha gustado que haya sido tu motivo, pues ejemplo para mucha gente, y que entonces yo creo que muchos que vayan a ver la entrevista pues te van a recordar, y la gente que ha estado más allegada a ti, que te conoce, pues también les va a dar gusto y todo verte, y verte que estás bien, o sea, digamos, dentro del programa que tuviste de alcoholismo, te ves bien y te ves saludable. También dirigí todas mesas, ¿eh? También dirigiste todas mesas, no está bien, no recordaba esa parte. Sí, sí, sí. Me tocó dirigir al Piojo, me tocó dirigir a Mohamed, me tocó dirigir a Memo Vázquez. Para los auténticos, todos mesas, lo que sí, después de Enrique Mesa llegué yo. Nada más fue eso, tu única experiencia. Fueron dos torneos, sí. Sí, sí. No, ya no hubo otro equipo. Fue no. La cosquillita que tenía yo, dije, te voy a dirigir. Y dirigí todo, ¿no? Y dirigí dos torneos a Catepec. Y de los cuatro torneos que dirigí, dos en primera A y dos en primera división. Hice tres liguillas. Entonces, sí, dije, no, ya. Me di cuenta que era mucho desgaste, muchos problemas, muchas broncas. Y yo dije, no, ya. Tanto trabajo que me costó estar en paz tranquilo para. No, mano, pues si gusta despedirte del grupo contigo, ahí está mucha gente que van a ver esa entrevista: Ignacio Calderón, Pilar Reyes, en Monterrey, el Abuelo Suara, el Gallo Jauregui, Goyo Cortés, mucha gente que te conoce. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los exjugadores, a todos los extécnicos, a toda la gente que tuve la oportunidad de verlos jugar, de verlos dirigir. Toda la gente que te dio la oportunidad de poder aprender algo con ellos, ¿no? Porque de todo el mundo aprende uno. Y creo que es el mundo del fútbol, ¿no? Que te deja muy buenas relaciones, muy buenas amistades y amigos que encuentras por todos lados, y que siempre vas a tener un tema, ¿no? Que es lo del fútbol. Y creo que eso ya es una bendición para todos, ¿no? Claro, claro. Pues te agradezco mucho, Manuel, que me hayas permitido estar platicando contigo, y realmente es muy halagado para mí que nos cuentes todos tus recuerdos y anécdotas, y pues el grupo también estoy seguro que estará ansioso de ver la entrevista. Muchos saludos para todos, y pues seguiremos, nos vemos, hasta luego. Bye.